¿Para qué queremos bailes en la noche si ya tenemos agarrón de tocadiscos por la mañana? Cumbia y sabor. Fascinante. Estamos en Moroleón, ciudad de las motos y comercio de ropa, mucho comercio de ropa. No es mentira, mi gente, totalmente. Hay demasiadas motos. ¿Qué me ves, Moroleón, Guanajuato? ¿Si es Moroleón o es un Irán Gato? ¿Moroleón? Ah, Moroleón. Real, hay demasiadas motos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora me encuentro en San Agustín del Pulque. Nuevamente se está realizando otra vez la fiesta. Quizás no igual como antes, ¿verdad? Pero sí se está llevando a cabo. Por ahí, por si quieren checar, abajo en la descripción les dejo unos links por ahí en Facebook para que los vayan a checar, de transmisiones en vivo para que lo vean. Peregrinaciones, las misas, todo eso. Va a ser la peregrinación grande, la del día 17 de abril. Para todos aquellos que no saben, se hace el novenario y hoy es el día, por decirlo, ya que empieza como tal la fiesta grande del Señor de la Divina Clemencia, la cual se festeja tradicionalmente el 18 de abril. Claro, el 18 de abril se lleva, son 3 días como tal, 17, 18 y 19 de abril. Y el día de la subida, el día que en este año va a ser el 24 de abril. Y pues por ahí nos estaremos viendo otra vez. Thank you.
nuestro amor, nuestra devoción a esta bendita imagen del Señor de la Divina Clemencia. En este momento de nuestras vidas, de nuestra historia, tenemos mucha necesidad de Dios. Y tenemos que reconocer, somos como aquellos hijos que buscan consuelo ante sus padres. Después de haber sufrido, después de haber tenido miedo, después de haber padecido enfermedad, la pérdida de un ser querido, quedan muchas cicatrices, muchas cosas en nuestro interior. Y así nos reunimos por eso ante la imagen de la Divina Clemencia, como ese hijo que se acerca a sus padres, a su madre, para sentir el consuelo, para sanar sus heridas con esa mirada amorosa de sus padres, y así también nosotros, para sanar nuestro corazón, nuestras penas, nuestro sufrimiento, con esa mirada del Señor de la Divina Clemencia. Y por eso les decía, tenemos mucha necesidad. Si Dios nos ha cuidado a nosotros o a nuestra familia, seguramente también tenemos conocimiento de muchos hermanos que han padecido enfermedad, de muchos que se nos han adelantado, de muchos que siguen sufriendo. Y es por ello tan importante el acercarnos al Señor. Mi roca. Gente, pues ya fue todo por de la peregrinación y la misa. Si quieren ver las transmisiones en vivo completas, en la descripción les dejo los enlaces para que los vean y de paso sigan la página. Ahorita es el convite por las calles del pueblo y pues vamos a darle. Estoy un poco cansado.
Thank you.
Bueno, mi gente, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirte para más contenido y compartir con tus amigos. El siguiente video tratará sobre la segunda parte de esta fiesta 2021. Y no se lo pierdan.